tenido que aprender para poder vivir. Aprendí a soportar el dolor, aprendí lo que es amor y a dejarme corregir si cometo algún error. Si ves que algo no me conviene,
presencia, Señor, es lo más importante para mí. Porque cuando tú estás conmigo, tengo paz y alegría en mi ser. No puedo vivir ni un momento fuera de ti. Sería como un pez fuera del mar. Moriría al instante sin ti. Necesito como el rocío al amanecer, como las flores necesitan la lluvia. Te necesito, sin ti sería como el ave que perdió su nido en un invierno y sin abrigo. No me dejes, por favor.
las flores quieran verdes, se marchitan por el viento, como la vida misma que Dios nos dio. Muy alegre va la luna, saliendo por las montañas, hecho. Mil maravillas las que creaste, mi Señor, para que el mundo reconozca tu poder. Mil maravillas las que creaste, danzando al canto sonoro de las aves en el cielo. Mi Dios, son las maravillas que has hecho. Mil maravillas las que creaste, mi Señor, para que el mundo reconozca.
hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Navegando va por el mar, sin destino y sin dirección, si las tormentas del mal tu alma quieran nublar, son fuerzas del enemigo. Solo clama que camina por las aguas, el calma. Aquí somos peregrinos.
poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrás. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, ora siempre, siempre, porque respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrás. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrás.
revísanos quién fue el que te golpeó. Y ahí le llevaron, luego le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador, y le coronaron su frente de espinas y una capa rota su cuerpo cubrió. Ya muy maltratado, ahí le enjuiciaron, a pesar que culpa en él no se halló. Y aquellos hombres sin compasión, de tomar le dieron vinagre mezclado, cuando en su agonía la sed lo agobió. Entre sí partieron ahí sus vestidos, su ropa rifaron al pie de la cruz. Luego aquel soldado con aquella lanza hirió su costado y le traspasó. Fue crucificado por nuestros pecados, a pesar que culpa en él no se halló. Luego aquel soldado con aquella lanza hirió su costado traspasó, fue crucificado por nuestros pecados, a pesar que culpa en él no se halló. A ti navegaba a la deriva como barco sin timón, y la mar turbulenta de este mundo me alcanzó, y en la angustia yo conocí tu amor. Me amaste, pude comprender que tu amor es lo más grande que el hombre puede alcanzar. Por eso gracias por conocerte a ti. Me amaste, me amaste, me amaste.
La guardia del sepulcro ya no se encuentra allí.
Los ángeles le han dicho a las mujeres que buscaban a Jesús: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Jesús, Jesús ya no está aquí. Él ha resucitado y en el mundo hay una tumba vacía y es la tumba del Señor Jesús. Mi respuesta fue
te siente al estanque y pronto sus ojos abrió y contaba así: fue que
mostrado el camino a todo ser viviente, a todo aquel perdido que vaga por el mundo sin Dios y sin amor. Que solo en Jesucristo quien puede perdonar y dar vida para siempre. Yeah.
Necesito, sin
tenido que aprender para poder vivir. Aprendí a soportar el dolor, aprendí lo que es amor y a dejarme corregir si cometo algún error. Si ves que algo no me conviene, haciendo más.